Quiero bendecir esta vez a todos los hermanos que nos acompañan en el canal de YouTube, pero sobre todo agradecer a todos nuestros colaboradores dentro de la membresía del canal de YouTube. Gracias por este apoyo que nos han dado todo este tiempo. Lamentablemente YouTube tiene un cobro, un porcentaje de cobro muy alto, le ha subido de una forma muy elevada a esas ayudas que usted nos hace para que el canal siga trabajando y pueda tener los equipos necesarios. Por eso es que queremos darle dos opciones para que usted pueda seguir ayudándonos económicamente y así el canal pueda mejorar sus equipos, renovar sus equipos y tener los medios para llegar a más lugares y una mejor producción. ¿Cuáles son estas dos opciones? La primera, para la gente que vive en distintos países fuera de Bolivia, usted puede utilizar el PayPal. PayPal es una forma, una aplicación de pago que tiene porcentajes muy bajos de cobro. ¿Cómo usted me encuentra en PayPal? Con este correo, padre Rafael Guzmán Gabriel@gmail.com, como sale en la pantalla. Y a través de PayPal, usted se puede comprometer mensualmente ayudando al canal para que sigamos creciendo como canal. Si usted dentro de Bolivia, vive dentro de Bolivia, usted puede escribir a este número de WhatsApp, 759-04995. No llame, no le van a contestar. Usted escriba y pida el número de cuenta bancaria, que es el número fijo con el cual le van a dar la cuenta bancaria del canal para que sigamos creciendo. Con esa ayuda podemos comprar nuevos equipos, renovar los equipos y hacer una producción de mejor calidad para poder llegar a los corazones con la palabra del Señor. Muchísimas gracias y que Dios le devuelva el 100 por 1 a todos nuestros colaboradores. Bienvenidos queridos hermanos a esta Santa Eucaristía, hoy jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Hoy que tenemos toda la tarde la adoración al Santísimo a partir de las 4, queridos hermanos, presentemos todas nuestras intenciones. Presento a todas las personas que apoyan el canal de YouTube, a todas las personas que participan en los distintos programas, que oran por el canal y que nos apoyan económicamente en este día eucarístico y sacerdotal, los presento en el altar. Pero también presento todas las intenciones que usted escribe en YouTube y en las páginas de Facebook. Juntos comencemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe y que el Espíritu Santo esté constantemente con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, voy a hablarles de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros haciéndolos esclavos de la impureza y del desorden hasta llegar a sus excesos, pónganlos ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad.
cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto a la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? El resultado de esas obras es la muerte. Ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santidad y su resultado la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna, en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Uno cuando lee esta parte del Evangelio, uno puede hasta asustarse porque uno pareciera que está viendo a otro Jesucristo que quiere castigar. Si cuando Santiago y Juan vinieron diciendo, porque no los aceptaron en ese lugar, ¿quieres que pidamos que caiga fuego y azufre del suelo? El Señor le dijo no, pero ahora parece como que Él vino a traer guerra, división, fuego. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Querido hermano, aquí está la gran diferencia de aquellos que creen en el reino y de aquellos que rechazan el reino. Y esto se da muy comúnmente en los ambientes en los que uno está. Cuando uno ha decidido creer en el reino de Dios, uno tiene continuamente choques con personas que no creen. Uno continuamente se encuentra con personas que se burlan de tu fe, personas que te humillan por tu fe, personas que utilizan argumentos muy comunes para atacar tu fe a Dios, a Jesucristo, para ridiculizarte, para hacer de tu fe lo de siempre, lo que están acostumbrados a decir, sobre todo los de las ideologías. Tú eres un cuadrado, tú eres oscurantista, tú eres un inquisidor, etcétera, etcétera. Es de moda. Así que cuando Jesucristo nos dice que viene a traer fuego, división, es porque va a haber gente que acepta la fe y gente que no acepta la fe desde tu propia casa. Por eso es que pondrá esposo contra esposa, suegro contra nuera, padres contra hijos. Querido hermano, ¿por qué? Porque vamos a encontrar estas divisiones desde el mismo hogar. Y esto no tiene que desanimarnos. Nuestros propios amigos, personas que queremos, personas alegres, personas con las que compartimos, van a querer humillar tu fe, van a querer hacerse la burla de tu fe. Esto no tiene que desanimarte.
Todo esto ya fue dicho por Jesucristo. Todas estas batallas son parte de nuestra fe y de nuestro cristianismo. Tienes dos opciones: o amargarte y ponerte en plan de batalla y pelear, querido hermano, que no se logra nada, o hacer la lucha espiritual. ¿Cuál es la lucha espiritual? Ser más sabio, como dice Proverbio, el sabio calla. El sabio calla y el necio no deja de hablar. Mire de hermoso esto, el sabio calla y el necio no deja de hablar. Si tú te pones en contra de alguien, está en contra de tu fe, a pelear, a discutir, queriendo decir que tú tienes la razón, estás cayendo en el juego que ellos estaban buscando. Estás cayendo en el engaño que ellos estaban buscando. En cambio, si callas y los dejas hablar y dejas que den sus teorías, sus argumentos, sus ideas y todo lo que ellos creen, tú escucha. Escucha lo que dicen. Déjalos hablar. Deja que digan todas sus teorías y todas sus cosas. Y con las mismas palabras que ellos dicen, tú das respuestas cortas. Ejemplo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanto mal en este mundo? Deja que se desahogue, ¿por qué hemos muerto con la pandemia? ¿Por qué Dios se llevó a mi padre, a mi tío, a mi hermano? ¿Por qué familias enteras han muerto si Dios es tan bueno, es un Dios de bondad y de amor? Deja que hablen. Esa es una de las excusas más comunes en este tiempo. Tú con palabras sencillas le dices, ¿en qué Dios cree? Te voy a decir, no creo en Dios por todas estas cosas. Entonces, ¿cómo sabes que Dios se los llevó? Primera respuesta. Segunda respuesta. ¿Quién inventó esta enfermedad? No fue Dios. Fueron los mismos hombres por jugar con la naturaleza. Claro, se pueden inventar mil historias diciendo que fue un murciélago en la China. Llevan años y años y años y años. Un país tan milenario como China, que comen y que pasa de todo y recién ahora se da. Querido hermano, no somos tontos. Así que si esta enfermedad no fue hecha por Dios, ¿por quién fue hecha? Por los hombres. ¿Quién es el que contamina la tierra, el aire, el agua? El hombre. ¿Quién es el que se llena de odio contra los demás? El hombre. ¿Quién se cree el dueño de las ideas y quiere imponer controles sociales en el mundo? El hombre. Así que eso hace que muchos con sus propias palabras se callen y se atoren. Por eso es que este fuego de Dios viene a traer la verdad que hace libre. Pero si tú entras en el juego de pelear, de humillar, de querer maltratar a los demás en nombre de Jesucristo, tú ya estás en contra. Tú ya estás en contra. Por eso es que la primera lectura es clara y dice, miren, ustedes antes eran esclavos, sus miembros eran esclavos del pecado, de la injusticia. Antes. Pero ahora con Dios, sus miembros son para servir a la justicia. ¿Qué de justo tiene actuar como el mundo actúa? Todas las injusticias de este mundo, querido hermano, y todo lo que vivimos, todo por culpa de este egoísmo humano. Así que si tú te contagias y comienzas a humillar, a maltratar, a rechazar a los otros con odio, con maldad, con venganza, en nombre de Dios, tú estás cayendo en el espíritu del mundo y no en el espíritu de Dios, que te llama a la justicia. ¿Y qué es lo más justo que hay? Queridos hermanos, sacar de la ignorancia al ignorante. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú no los enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre
de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse y recibir a Cristo, Cristo Eucaristía, cuerpo santo que santifica nuestras vidas. Siéntese, cierre sus ojos y haga la comunión espiritual.
Sigue en la presencia de Cristo, esa comunión espiritual, esa unidad con Él, esa unidad que el demonio no puede romper cuando uno la descubre como lo más grande que hay en esta tierra. Esa unidad con el Señor al cual anhelamos, al cual esperamos y con el cual hablamos, ningún mal lo puede romper, porque sabemos que es el tesoro más grande que existe y vendemos todo por ese tesoro. Es la piedra preciosa más valiosa que hay y lo dejamos todo por conseguirla. No pierda ese tesoro. No se distraiga con nada para que ese tesoro crezca. El tesoro de la oración personal que te lleva a la comunión espiritual, la oración personal que te lleva a hablar con libertad con aquel que es dueño y señor de tu vida, pero también a escuchar lo que Él quiere para tu vida. Bendito sea, Señor. Que aprendamos a hablarte, que aprendamos a comunicarnos contigo y anhelarte cada segundo de nuestras vidas, para que así aprendamos a escucharte y al escucharte sepamos qué hacer, por dónde ir, qué decidir. En tu santo nombre, Jesucristo, caminamos. En tu santo nombre decidimos y en tu santo nombre nos levantamos y rechazamos toda enfermedad de nuestras vidas y de nuestro cuerpo. Bendito sea, Señor, que por tus llagas queremos sanos, que por tus llagas seamos libres y así proclamemos con más fuerza que tú estás vivo y que tú estás actuando en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este día. Recordarles que aparte de esta Eucaristía, hoy a partir de las 4, jueves a partir de las 4, tenemos la adoración al Santísimo, que es la transmisión al vivo de la adoración al Santísimo hasta las 6 de la tarde. Y luego a las 18:30 tenemos la misa por los enfermos, que es transmisión al vivo. A las 9 de la noche el programa para mujeres, Guerreras en Línea. Así que hay bastante actividad. Si usted recibió esta Eucaristía, este canal, compártalo a todos sus contactos. Y si lo recibió y no sabe, busque en YouTube y suscríbase Padre Rafael Guzmán Gabriel. Recordarle que la otra página, Esperanza para tu Vida TV, usted encuentra la adoración al Santísimo todos los días y también oraciones poderosas para su vida. Pueden ir en paz.